Juan Schiaretti en Villa Ascasubi, una empresa se suma a la conexión a la red troncal de gas y vamos a estar compartiendo la información directamente desde ese lugar. Alto nivel de acatamiento al paro docente en la ciudad de Río Tercero. En distintos establecimientos esta mañana realizamos un relevamiento, tanto en escuelas públicas como privadas, en todos los niveles, y se notó la ausencia de docentes y, por ende, de los alumnos. El reclamo docente de todos los niveles también encontró eco en la ciudad de Río Tercero a partir de la convocatoria por parte autónoma de todos los docentes que se hicieron presentes en Plaza San Martín y que luego han marchado por la ciudad con un reclamo contundente por la precarización de sus trabajos. Un niño, un árbol es un programa municipal que la ordenanza ya existe desde el 2019 y se pone en funcionamiento ahora luego de la pandemia. Se hace concreto la posibilidad de entregar un árbol a cada niño que nace en nuestra ciudad para ser plantado en su domicilio o en algún espacio público de nuestra ciudad. Bienvenidos a otra emisión de Local Noticias. Aquí estamos en esta jornada del día miércoles, ya último día del mes de agosto. Chau, agosto. En breve nomás ya te saludamos y te despedimos. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien, Flavia. Bueno, la tormenta de Santa Rosa pasó sin pena, sin gloria este año. No sé qué pasó. Pero bueno, a veces sí, a veces tiene unos días de demora, así que puede ser, hay que estar prevenidos. 15 pero, antes bueno. O 15 después. Uy, no, tanto así sí, como los bebés. Para no errar. A los partos, digo, 15 días. Para no errar. ¿Viste? O 15 días antes o 15 días después, estamos manejando claro, casi un mes de claro, diferencia, pero bueno veremos. No, sí, ahora el día empezó muy bonito, muy lindo, la temperatura todo, y ahora hay muchísimo viento también, sí. Que eso está complicando lo que se está viviendo también en Río Tercero con este incendio de pastizales que comenzó, cerca de las 11 o pasadas, en realidad a las 11 de la mañana en algún sector de Barrio Cerino, ¿no? Tenemos información e imágenes para compartir con ustedes en relación a esto. Bueno, la atmósfera de la ciudad de Río Tercero, la verdad que se está complicando cada vez más por estas condiciones climáticas, sobre lo que vos decís, la temperatura del ambiente, el horario en el que esto se da, las condiciones del viento que tampoco ayudan y este alerta que ya comienza a ser cada vez más notable, que es la época, digamos, más riesgosa de incendios forestales. En este caso, en un sector puntual de Barrio Cerino, y tenemos que aclarar que en el predio de fábrica militar, por ejemplo, en el interior de fábrica militar, en este predio que está afectado, en esta franja donde se está dando este incendio, está completamente controlado. Están trabajando distintas dotaciones de bomberos, no solamente de fábrica, sino de la ciudad y vecinas. Exacto, sí, de Río Tercero, bomberos voluntarios de Río Tercero, pero también ya están participando bomberos voluntarios de las localidades de Almafuerte y de Villa Ascasubi, porque el incendio es importante también hasta dónde puede llegar, cómo se lo tiene que frenar, y es por eso que se va sumando
distintas dotaciones para poder ayudar en esto. En cuanto a la seguridad, bueno, la visibilidad es escasa por el humo persistente en el ambiente, así que bueno, es un horario neurálgico, pico, salida, digamos, de distintos horarios de trabajo. Quizás el hecho de que no haya tanta concurrencia a las escuelas hoy favorezca en este horario al tránsito, debido al paro, por supuesto. Algunos han tenido clase, otros no, pero se nota que hay una merma en el flujo horario en el que siempre al mediodía se colapsan los accesos a cada uno de los domicilios, sabemos. Por lo tanto, la precaución, el manejo a conciencia, tomar distancia entre un vehículo y otro, porque hasta que esta situación no cese, el humo queda persistente en el ambiente y bueno, puede ser altamente desfavorable. Por otro lado, tenemos que anunciar con mucho alivio para muchos, porque lo hemos padecido realmente en un contexto de pandemia. Hablábamos de los modos de protegernos, de lo que era obligatorio durante mucho tiempo. En la provincia de Córdoba continuó el uso del barbijo de manera obligatoria. Lo cierto es que han anunciado por parte de la provincia que se va a quitar a partir de septiembre. Vamos a ampliar esta información en breve, porque vamos a compartir en instantes nada más lo que significa el alivio por parte del anuncio que se ha hecho a través de epidemiología de la provincia. Pero por otro lado, la cuestión educativa, lo decimos así porque puntualmente el alivio se va a notar muchísimo en el cese del uso del barbijo obligado, era en las escuelas. Por otro lado, lo que no trae alivio es la situación salarial que están padeciendo, podemos decir, los docentes en la ciudad de Río Tercero. En la jornada del día de hoy hemos realizado un relevamiento, fuimos a los colegios, también estuvimos dialogando, viendo cómo se palpitaba el acatamiento que probablemente tendría hoy este paro anunciado por parte de UPC. En Córdoba se está realizando la marcha y la adhesión a este paro, pero en las escuelas de Río Tercero hemos notado un alto nivel de acatamiento, de adhesión a este paro, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Muy pocos docentes han tenido la posibilidad de hacer presencia. Lo mismo se traslada al alumnado. Algunas familias, viendo la poca carga horaria de cada uno de sus alumnos, o puntualmente esto se puede dar en el nivel secundario, cuando quizás solamente un profesor se hace presente en alguna institución y el resto no, se va viendo y analizando la posibilidad de enviar o no a sus hijos al colegio en la fecha del día de hoy. Más allá de estas cuestiones que son de índole familiar, lo que sí ha ocurrido es un alto registro en el nivel de acatamiento en escuelas públicas y privadas y en todos los niveles en nuestra ciudad. Con una de las directoras estuvimos compartiendo la información para conocer, por ejemplo, una escuela de la ciudad de Río Tercero, Remedios Escaladas de San Martín, nos decía lo siguiente. Bueno, los porcentajes que tenemos en la escuela, por lo menos el 93%, es casi total, sino que hay dos directivos, y por la tarde el 88%. Muy alto el nivel de acatamiento. Una sola docente va a venir de tarde. Bien. ¿Cómo se va percibiendo los días previos, no? Porque esto ya fue anunciado, hubo en el plan de lucha algunas expresiones en el día de ayer, y esta necesidad imperiosa de que se sienta que la ausencia es por él. Bien, sí. En realidad no estamos para nada de acuerdo, digamos, en lo que percibimos como salario. Tampoco que la zona tercero arriba haya dicho que sí a esta cuestión de aceptar lo que nos proponía el gobierno. Así que, bueno, por eso es el paro y el gran acatamiento, digamos, que ha tenido, sobre todo el tercero y tercero arriba. Bien. ¿Se les avisó con anterioridad a las familias que hoy no iban a asistir? ¿Qué cursos iban a tener y qué cursos no? Sí, por supuesto, sí. Sí, por medio de los informes que siempre hacemos, los docentes, desde el equipo directivo. Bueno, PAICOR viene a hacerles la leche porque los chiquitos no venían a comer, dos teníamos nada más de jardín, no venían hoy, de hecho porque no vienen los docentes. Así que bueno, sí, está todo en regla, está todo, los papás avisados y demás, sí. Además, en la ciudad de Río Tercero tuvo también mucha adhesión esta convocatoria de parte autónoma, vecinos que han dicho que sí y que han acompañado también el reclamo de los docentes, que de manera autónoma sean afiliados a UPC, a otros gremios, desafiliados recientemente, docentes jubilados de los niveles de jardín, de primario, de secundario,
muchos han dicho que sí a esta propuesta, otros gremios estuvieron acompañando, de nuclearse en la Plaza San Martín. Estuvieron allí, iniciaron una marcha. Los fundamentos son recurrentes, es un reclamo que viene siendo sostenido en el tiempo. La precarización de los salarios de los docentes, en el trabajo no remunerado, en las condiciones, en los montos que no pasan al sueldo básico y por ende después la jubilación, no se toma en cuenta estos parámetros. Han enumerado una serie de dificultades que hace que este sentimiento de no sentirse dignos en este trabajo encuentre también en el día de hoy un reclamo. Los docentes estamos como hartos, para hacer un término sencillo, ¿no es cierto?, del ataque a nuestros derechos, tanto de los activos como de los jubilados, de hace años. Y ahora con la última propuesta salarial es realmente irrisoria, nos lleva a la baja el salario en un 30% en un proceso de inflación y de casi devaluación de hecho que hay. Y bueno, en cuotas inclusive, ¿no? Así que nosotros los docentes, en una cuestión muy llamativa, justo el departamento de Río Tercero había aprobado la conducción gremial el acuerdo, pero masivamente los docentes por las bases le dijimos que no. Y estamos haciendo un plan de lucha, realizando un plan de lucha que es récord. En todas las escuelas se está realizando, las asambleas ayer se hicieron en todas las escuelas. Realmente la conducción gremial quedó al descubierto porque acordaba este acuerdo de miseria aquí en la departamental. Y bueno, los docentes de base lo están demostrando aquí en los hechos, que no estamos de acuerdo, ¿no?, que lo rechazamos abiertamente. Desde provincia, Moni, recientemente, la mañana de hoy, se pudo escuchar el funcionario que es el ministro de Educación puntualmente diciendo: la provincia hace la oferta salarial que puede, la que tiene disponible. ¿Qué pasa con las prioridades? No, las prioridades no están y la oferta salarial sigue siendo irrisoria. El aumento en relación con la propuesta anterior que había sido rechazada sigue siendo ridículamente irrisoria. Pero además hay un montón de otras cuestiones. Digo, el diferimiento hacia al pago o al incremento salarial de los jubilados se mantiene. Nosotros decíamos, el reclamo tiene que ver con nuestro salario, pero también con la dignidad de nuestro trabajo. Entonces, sacándolo solamente de la cuestión salarial, ¿no? Digo, horas cátedra sin cubrir prácticamente desde el inicio del ciclo lectivo en muchísimas escuelas, fundamentalmente el nivel secundario, la precarización del empleo con interinatos que no se convierten en titularidades de docentes que han abierto aulas, por ejemplo en las escuelas PROA. Entonces desde ese lugar hay mucha cuestión relativa al reclamo que tiene que ser escuchada. Y de repente esta movilización, digo, está importante marcarlo, no responde a UPC, digo, no porque no la convoque, digo, sencillamente quienes no podíamos movilizarnos para marchar en Córdoba, decidimos hacerlo aquí en la ciudad de Río Tercero, y el gremio, en lugar de apoyar, por ejemplo, este tipo de manifestaciones que tienen que ver con la necesidad de hacer visible el reclamo, manda, como mandó ayer, mensajitos avisando que esta movilización no estaba cubierta por UPC, no representaba UPC y no teníamos cobertura legal desde ese lugar, como si necesitáramos, ¿sí?, desde ese espacio para poder mostrar nuestro descontento con un gobierno provincial que no acompaña y con un gremio que hace oído sordo al reclamo de las bases. Lo que es evidente es la comunión de criterios y la asistencia, más allá de los que no pueden estar puntualmente hoy acá en la plaza, porque uno mira y dice, bueno, hay un sector de la educación que seguramente estará en Córdoba y otro sector estará aquí presente. Lo importante para destacar es el común acuerdo que hay sobre la situación de fondo. Sí, por supuesto. Los docentes estamos como, digamos, muy postergados, absolutamente postergados, como acaba de relatar la compañera. Son múltiples sectores, digamos, fraccionados, porque la conducción gremial no los unificaba, que vienen luchando desde hace mucho, sobre todo los jubilados, pero también, los profesionales que han sido desplazados, las listas de orden de mérito, los títulos, han tenido un ataque brutal, porque la provincia busca precarizar el trabajo transformando puestos titulares en interinos, no cubriéndolos. Entonces hay un proceso de precarización terrible, ¿no es cierto? No respeta la carrera docente. No respeta la carrera docente. En síntesis, eran muchas luchas fraccionadas que se están unificando ahora, ¿no? De forma así genuina, autoconvocada.
y que de alguna manera yo creo que es un señalamiento importante a que esto tiene que dejar de pasar y tenemos que ser escuchados de una buena vez por todas, ¿no? Y una hipótesis que se venía manejando por estos días, porque ya se hizo oficial el comunicado desde la Dirección de Epidemiología de la provincia de Córdoba, que para toda la provincia a partir de mañana, 1 de septiembre, deja de ser obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados. Solamente queda recomendable para personas mayores, adultos mayores o personas con factores de riesgo en su salud que necesiten todavía utilizarlo. Vamos a compartir el comunicado que hacían directamente desde la provincia. A partir del 1 de septiembre, el uso del barbijo va a dejar de ser obligatorio en los espacios cerrados, por lo tanto, cada persona podrá optar si quiere utilizarlo o no en estos ambientes. Esto se puede llevar a cabo gracias al análisis de la situación epidemiológica que se viene realizando semana tras semana, en donde se observa una disminución de todas las enfermedades respiratorias en las últimas 5 semanas y esta disminución mucho más marcada en COVID. Es importante destacar que aquellas personas que tienen factores de riesgo seguimos recomendando su uso, sobre todo en espacios sin ventilación y en lugares donde haya aglomeración de personas. Con ello también recordando a todos la necesidad de completar los esquemas de vacunación que pueden acercarse en todos los vacunatorios de la provincia. Días. En Río Tercero, el vicegobernador Manuel Calvo inspeccionó las obras que la provincia ejecuta en esa ciudad. Recorrió el trabajo sobre la costanera del río Talamuchita, un proyecto integral que mejorará las márgenes del río y desarrollará nuevos sectores para disfrutar el balneario. Además, supervisó la construcción de la nueva escuela PROA, que brindará una sólida formación tecnológica a sus alumnos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con toda la actividad deportiva. Quizás, y no tengo duda, la mejor noticia en la capital nacional deportista es que Pablo Prigioni a punto de ser el técnico de la selección argentina de básquet. Lo echaron al Che García y bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que tiene toda la ficha para él, se lo merece. Un gran jugador y bueno, ha trabajado también con ayudante técnico. Vamos, Pablito, todavía. Apenas lo confirmemos, seguramente un día esto estamos charlando con el gran jugador rioterserense. En el tema de fútbol va a haber actividad. Y bueno, vio que ayer se le decía yo, ¿para qué adelantan los viernes y los reglamentos? Bueno, ahora ya el viernes vamos a estar en septiembre y van a jugar, no lo han respetado antes, bueno, ahora ya se puede por reglamento y algunos partidos van adelantados, entre ellos Independiente y Vecino, que tiene mucha importancia por el tema del descenso, que sin desmerecer a nadie, si bien Belgrano es el más fuerte, es el que va puntero, hoy está más interesante la zona del descenso, que por ahí está Independiente, un poquito más arriba respiró Atlético Río Tercero, está Phil Seymour, está Huracán de Tancacha, Independiente de Hernando. Y bueno, a ver, zafar, porque sabemos que es difícil. Siempre dicen, falta mucho, pero cuando te empieza el tema, el fantasma del descenso, los partidos pasan rápido, vos no ganás, ganan lo de arriba, y cuando te diste cuenta te fuiste al descenso. Por eso está muy interesante. Y por supuesto, es lo que tiene que ver con las otras categorías que se preparan por una fecha, tanto el de la B, del fútbol infantil, del fútbol senior y del fútbol femenino, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con esta importante actividad. El próximo martes, cambiando de tema, cita de honor en el José Gordo Álvarez. No hay básquet, pero hay vóley de primer nivel. Argentina-Brasil en juveniles es el mejor vóley del mundo, así que la oportunidad de verlo no siempre lo podemos ver en Río Tercero, ¿no? Argentina-Brasil, yo creo que más de 3.000 personas se van a dar cita de Río Tercero y la región y del país para ver este interesante partido. Vamos a ir a una nota relacionada con el fútbol. Alberto Benavides, hoy técnico interino del Club Atlético Río Tercero. Lo habíamos dicho, técnico que debuta, gana y se le dio. Yo creo que hasta fin de año, cualquiera sean los resultados, lo van a mantener a Alberto. Y si sigue de racha, me parece que va a quedar firme, por todo lo que sabe. Pero como decimos siempre, los partidos hay que jugarlos. Charlamos con Alberto Benavides del tema de Atlético y estaba en la escuelita de fútbol y hablamos con los protagonistas. Un gusto hablar con ellos, a ver qué nos decían. Bueno, Alberto, en Atlético Río Tercero, con este debut en primera, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, un gusto volver a verte, Mariano. Sí, contento, muy contento de que la gente de Atlético me haya elegido, aunque sea interino por este momento, pero bien, bien, gran triunfo el del domingo. Bueno, y pues por ahí se está mirando más la tabla abajo y arriba, ¿no? Porque hoy estarían zafando, pero complicado como otros equipos, ¿no? Totalmente. Hay un lote de 7-8 equipos que hoy depende de ganar un partido y subís 2-3 posiciones y perder un partido y quedar nuevamente ahí. El objetivo fundamental es partido a partido, que los jugadores agarren confianza y que pueda volver a ser Atlético el Atlético que es. Sobre todo con la calidad de jugadores que tiene. Bueno, y todos partidos son finales, ¿no? Totalmente. En la pasada fue una final en Alianza de Peñadera, una cancha muy dura, muy dura, muy angosta la cancha. Ellos conocen bien todas las mañas de la cancha. Pero bueno, logramos hacer un buen juego, sobre todo Matías Pítaro pudo conectar con la mayoría del equipo y eso es fundamental en el ensamblaje de la idea que yo propongo. Bueno, ¿entendieron el mensaje y lo van entendiendo? Totalmente. El mensaje es uno solo, tratar de jugar pelota al piso, tratar de asociarse y lograr, digamos, sobre todo trabajar en la confianza. Y la confianza te la da la tenencia del balón. Bien, y hoy, como siempre, con los chicos, ¿no? Los más pequeños, los futuros crack. Sí, hoy estamos acá en la academia, como siempre, mañana, tarde, el sueño de toda la vida, bueno, trabajando con los niños, a pesar de que paso por todas las edades, hoy estoy a la mañana con estos niños y a la tarde con ya jugadores ya hechos. Gracias. Gracias a vos, Armando. Bien, ¿nombre? Máximo. ¿Cuántos años tiene usted? 7. ¿Hace mucho que juega al fútbol? Y hace poco. ¿De qué cuadro es hincha? ¿De Boca, me dijo? De Talleres. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Valentín. Valentín, ¿usted qué puesto juega? ¿Defensor o delantero? Bueno, de todos lados juega. Sí. ¿Y le pega al arco? Sí, varios. ¿Y de qué cuadro es hincha? River. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Tomás. ¿De qué juega Tomás? ¿Delantero? Sí, de un todo un poco. ¿Patea al arco? Sí, le vamos a arrancar el arco de un bombazo. Sí. ¿Y de qué cuadro es hincha? Boca. Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Santiago. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y usted en qué puesto juega? Delantero. ¿Delantero picante, goleador? ¿Sí? ¿Hacemos algún gol?
Sí, ¿de qué cuadro hincha? De Boca. Muy bien, ¿usted cómo se llama? Ignacio. Ignacio, ¿de qué juega usted? De delantero. Muy bien, ¿también goleador? Sí. ¿Y de qué cuadro hincha? De Boca. Muy bien. Bueno, ¿nombre? Felipe. ¿Cuántos años tenés, Felipe? 8. ¿De qué puesto jugás? Arquero. ¿Arquero? ¿Lo hacen tirar usted? Sí. ¿Sabe volar usted? No. Bueno, tiene que aprender, ¿no? Sí. ¿De qué cuadro hincha? Boca. Muy bien. ¿Y usted, amigo? Me llamo Santi. ¿De qué jugás? De 5 delantero y defensor. ¿Le pegamos el arco si se puede? Sí. ¿De qué cuadro soy hincha? De Belgrano. Desde Local Noticias, ahora con la presencia del vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de nuestra ciudad, Luis Luzzo. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la visita. No, por favor, un gusto. Buenos días a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto. Bueno, y visita porque hay una información puntual, certera, que hay que darle a los asociados de la cooperativa, ya que el próximo sábado se van a llevar a cabo nuevamente estas elecciones para que todos podamos participar, para que tengamos los datos precisos, para que sepamos los distritos que tenemos en la ciudad de Río Tercero y por qué participar en estas elecciones. Perfecto, es una muy buena pregunta. Este sábado 3 de septiembre se hacen las elecciones primarias de distrito. Nuestra cooperativa es una de las pocas cooperativas de la provincia, creo que hay una o dos más nada más, y del país no son muchas, que tenemos delegados, asamblea primaria de distrito, en la cual nosotros el próximo sábado vamos a elegir 140 delegados titulares y 140 delegados suplentes, dividido en 8 distritos. Nuestra ciudad está dividida en 8 distritos. El distrito 1 abarca la zona de Monte Grande, Parque Monte Grande. El distrito 2 abarca lo que es Barrio Norte, Media Luna, Intendente Ferrero, toda esa zona. El distrito 3 abarca Cabero, Sarmiento, Barrio Panamericano, Bonaire y toda aquella zona. El distrito 4 es todo lo que es Barrio Escuela y Barrio Fábrica. El distrito 5 abarca todo Barrio Belgrano y una porción muy pequeña de Castañino. El distrito 6 abarca el resto de todo Castañino, 20 de junio, Hiero de Malvina y una parte del barrio pegado, Villa Zoila. Y el distrito 7 abarca todo lo que es Las Flores, Barrio Sur y Barrio Acuña. Y el distrito 8 es todo el centro de la ciudad y todos los medidores rurales que tiene la cooperativa votan en el distrito 8, que es la calle de Anfunes, en nuestra sede central. Bien. ¿Por qué es importante participar? Realmente uno por ahí, cuando habla con la gente nos dice, ¿para qué vamos a ir a votar si está todo bien en la cooperativa? Avanza las obras, avanzó la fibra óptica, la cooperativa está sólida. Y es precisamente ahí cuando nosotros le pedimos a la gente que nos acompañe con el voto, optando por cualquiera de las listas que hay, ¿no es cierto? Pero es la participación, es lo importante. Porque cuando uno va a Buenos Aires a presentarse a un banco por un crédito o nuestros otros organismos, que son las cooperativas de cooperativas, uno dice, Río Tercero, tiene tantos socios y hubo pocos votos o muchos votos. La participación es muy importante. Así que, y el cuerpo delegado, la importancia que tiene es fundamental, porque es quien, en la asamblea ordinaria, que va a ser próxima después de la asamblea de distrito, los delegados son quienes estudian y analizan la memoria, el balance de todo el ejercicio, y después aprueban o desaprueban las distintas mociones. Sepamos entonces que los delegados pertenecen a los barrios, por eso son elegidos también por cada socio que va viendo su voto de confianza en que sea representado por el sector ciudadano. Los distintos distritos tienen ya asignado una escuela particular cada distrito, menos el distrito 8, que es el edificio central de la cooperativa en calle de Anfunes. Así que los vecinos saben que en la repartición de estos distritos están representados todos los sectores de la ciudad. Si tienen dudas pueden llamar a la cooperativa, preguntar dónde votar. ¿Y cómo saben los vecinos si les corresponde o no votar? ¿Quién puede ir del grupo familiar? Y del grupo familiar va el socio. Hay socios que está el esposo y la esposa, o hay socios que figura la esposa primero y el esposo después, o algún familiar directo, el hijo. En este caso, fijándose en la boleta de energía o en la boleta de la telefonía, ahí dice quién es el titular y por lo general dice y otro y otra, que es quien puede votar. Es indistinto, no votan los dos. Es un socio, un voto por cada socio.
Hay socios que, bueno, que tienen a lo mejor dos votos porque han tenido el medidor en un distrito. Exacto. Y después permanece con ese distrito y sacó la esposa un medidor en otro lado por otra circunstancia, bien, y bien, tiene también el voto la esposa. Bien. Eso se debe en cuanto a la factura. Y realmente es muy importante el participar, el sentirnos acompañado. Va a haber en algunos distritos tres listas, en otros dos, y en un par de distritos va a haber una sola lista, que está la lista 1, que es afín al oficialismo, la lista 2 y la lista 3. Es decir, los socios tienen la opción de votar a quienes ellos consideren que los representa. ¿Y cuál es la importancia de esto? Saber que una vez elegidos los delegados, yo lo voté a un delegado de mi barrio, de mi distrito, tengo el derecho después como socio de pedirle a ese delegado, sobre todo los quienes sean delegados titulares, que me representen en la cooperativa. Tengo un inconveniente, ese delegado tiene la obligación de ir a la cooperativa y tratar de solucionar el problema, o por lo menos acompañarme. Claro, de ahí radica la importancia. Luis, ¿qué horario es el que comprende estas elecciones y cuando se presenta el socio a votar, qué documentación hace falta que lleven? El horario es sábado, porque por ahí la gente dice, yo creí que era el domingo, como son las elecciones generales. Nuestra cooperativa desde hace muchos años siempre tiene las elecciones en los días sábados. Es este próximo sábado 3 de septiembre de 8 a 18. Y la documentación es cualquier documento de la persona con foto. Puede ser la cédula de identidad, el documento nacional de identidad, un carnet de conducir o incluso hasta un carnet del club si tiene la foto. Bien. Lo que lo representa es el nombre, el número de documento inserto y la foto. Bien. Luis, ¿qué pasa cuando termina el horario de estas elecciones? ¿Qué se consuma el mismo día sábado? ¿Cuáles son los resultados que ustedes obtienen? ¿Se derivan a algún lado? ¿Hay algún tipo de verificación? Ese día, directamente en cada mesa escrutadora que están en los 8 distritos, que está representada por el presidente de mesa, por dos veedores que son, por lo general, socios, que van y se anotan, o esa mañana van a votar, se los invita a que sean los veedores a la hora del escrutinio, participan los fiscales de las distintas listas, uno por lista, y los empleados de la cooperativa, que son quienes hacen el conteo de votos junto al presidente, se abren los sobres, y ese día se determina la cantidad de votantes, cuántos votos tiene cada lista, todo eso se pasa en forma... a través del celular o de un handic a la casa central, la cooperativa ahí ingresa los números y se obtiene cuántos delegados obtiene cada lista en base a los porcentajes que se hace con el sistema Dojón. Bien, cuanto más delegados representan en estos barrios, más parejo es la distribución dentro de estos requerimientos para conformar por estatuto esta situación. Son 140, hay distritos que tienen 15 delegados, otros 16, hay uno que tiene 23, que es el distrito 6, que es el más grande, que es el de Barrio Castañino, tiene 23 delegados, el que menos tiene es 15, y eso se da de acuerdo a la cantidad de votos. Pero siempre, cada distrito, supongamos que hay una sola lista, hay 15 delegados, entran los 15. Exacto. Por ese distrito. No se pisa un delegado, un distrito con otro. Cada distrito tiene autonomía en la cantidad de delegados. Qué bien. Bueno, Luis, la verdad que son muchos detalles, muy rica también la información, para que no quede como algo que no me pertenece. Si hablan de elecciones de la cooperativa, debe tener que ver solamente con una cuestión del Consejo de Administración, yo no formo parte. En realidad es importante la información clara, precisa, para que ahí los asociados nos sintamos invitados y a conciencia saber por qué participar, la importancia que tiene y sobre todo por los derechos que nos confiere a los ciudadanos, por ejemplo, de la ciudad de Río Tercero. Así que agradecemos este tiempito que se han hecho. Al contrario, agradecerle a ustedes darme esta oportunidad y destacar un hecho, que nuestra cooperativa en estos 89 años, una sola vez que fue por pandemia, no hubo las elecciones correspondientes porque no nos permitieron desde el organismo lógico por la pandemia. Pero después, el año pasado, se recuperó, se hizo las dos asambleas ordinarias, se aprobaron y se evaluaron los balances, la memoria, y a partir de ahí, siempre, si Dios quiere, se va a seguir con normalidad. Pero nunca, nunca quedamos fuera de término, que eso es lo lindo de destacar. Qué bueno, muchas como gracias. Institución. Gracias, Luis. Avanzamos en Local Noticias con otra información, porque han presentado un programa municipal que se llama Un Niño, Un Árbol, con la intención de poder proteger el arbolado, el ambiente y la vida misma. Esta semejanza que tiene el cuidado de una criatura con el desarrollo familiar, con el compromiso que se va teniendo también por parte del municipio a la hora de presentar este programa.
Nosotros tenemos este programa que es Un Niño, Un Árbol, que consiste básicamente en por cada niño nacido que nosotros le asignemos un árbol para que esta persona lo pueda plantar en su domicilio o en algún otro lugar a coordinar con nosotros, ¿no? Porque no es que se puede plantar en cualquier lugar, sino que la idea es que se lo ponga en un lugar adecuado, si quiere en su casa, y que el árbol lleve una identificación, ¿no?, del día del nacimiento y el nombre del bebé recién nacido, que de alguna manera genera un vínculo también entre la familia y el árbol, ¿no? Que es lo que estamos buscando, más allá de la plantación en sí. Lo que buscamos es que se genere un vínculo entre ese niño nacido, el árbol que se plantó, la familia, y que haya un sentido de pertenencia, y que ese sentido de pertenencia haga que la familia lo cuide, sienta como alguna obligación de regarlo, de mantenerlo, de verlo crecer, hasta que el árbol ya por su propia, por su cuenta, digamos, y por la naturaleza, ya pueda crecer solo, ¿no? Bueno, en esto básicamente consiste el programa. Los chicos pueden dar un poco más de detalles. Para nosotros es importante seguir en este camino y transmitir este mensaje, ¿no?, de la importancia de seguir incorporando árboles en nuestra ciudad de Río Tercero, teniendo en cuenta la ciudad en la que vivimos, que es particular, la importancia que tienen los árboles en esta ciudad y la importancia de que los vecinos participen en el cuidado de cada uno de ellos. Así es, como bien decía el intendente y manifestado, nosotros dividimos el planteo del vivero en dos etapas. La primera fue una etapa de inversión en recursos humanos, una inversión financiera importante que desarrollamos. Para en esta segunda etapa, el año pasado y este año, duplicar constantemente, mes a mes, la plantación de árboles, que era el objetivo. Y es muy importante también lo que mencionaba recién el intendente con relación a las instituciones. Vos mencionabas Fábrica Militar recién, pero todas las instituciones de la ciudad trabajan en forma constante con nosotros a través de la firma de convenios, articulando distintas acciones. Esto es importante y aprovechamos también la oportunidad para agradecer, porque sin ellas, sin estas instituciones y sin muchos grupos que trabajan en Río Tercero en forma anónima, muchos de ellos, no podríamos llevar a cabo la gran plantación de árboles. El Estado, también con privados y con estas instituciones, ONG, fundaciones, que nos invitan a participar y que a su vez nosotros también invertimos en ellas para poder, cuando a nosotros nos falta algún árbol, alguna cantidad determinada, ellos nos van dando, nos van dotando y así trabajamos, que la idea de esta cooperación sea constante y que trascienda también nuestra gestión municipal, que el día que nos tengamos que ir, haya muchos viveros en la ciudad, como el de Fábrica Militar, como el de Apadín, como el de Apaud y muchos otros que estamos planificando. Esa es un poco la idea, para que haya una cantidad importante de árboles mes a mes, no solo para plantar, sino para también ir y avanzar en otras cuestiones y acciones, ¿no? Tenemos la responsabilidad de asumir acciones concretas para preservar el medio ambiente, puntualmente con esta actividad de las especies arbóreas de nuestra ciudad. Ese es el gran objetivo del programa, realizar y generar esta acción colectiva y a su vez también generar ese vínculo entre los niños, la primera infancia, con el árbol. Por eso se vincula directamente cada plantación con el nacimiento, la inscripción de un niño en nuestra ciudad, con el objetivo de qué, protegerlo en primer lugar, cuidarlo y brindarle amor. Ese fue el vínculo que encontramos en este programa y es lo que vamos a llevar adelante. Puntualmente lo que vamos a hacer, a partir del 1 de septiembre, todas las inscripciones de nacimiento que se hagan en nuestra localidad, se les va a dar la posibilidad a las familias que generen una plantación para compartir a su vez un momento en familia, que sea un momento lindo, importante, y que también se individualice este acto, ¿sí? En la plantación, como mencionaban anteriormente, se va a poder hacer en el domicilio, en donde de manera previa el área técnica municipal va a ir a ver que efectivamente en esa zona se pueda realizar, y si no, va a ser en un espacio público. Se le va a entregar con el árbol, con esa plantación, un lazo identificando el nombre del niño con su fecha de nacimiento y con la especie arbórea seleccionada, ¿sí? Así que bueno, esperamos que nos acompañen y que sea un lindo momento para que compartan con toda su familia. Un tema que me quedó pendiente con relación a los árboles que hemos ido incorporando: el municipio también se hace cargo del riego 2 veces por semana de todos los espacios verdes que son muchos en la ciudad.
pasamos dos veces por semana y los regamos con nuestro propio personal municipal del vivero, que es importante. No solo colocar, muchas veces pasaba esto de que se colocaba y después se secaban. Nosotros tenemos un cronograma ya definido y determinado y pasamos dos veces por semana. Eso hace que crezcan más rápido y que no se sequen, ¿no? Y en esta oportunidad el intendente aprovechó para hacer un anuncio acerca del área de zoonosis cuando recientemente fue presentado este proyecto de ordenanza sobre la situación de perros callejeros, la importancia de realizar las castraciones masivas para de alguna manera ir menguando esta problemática que tenemos en la ciudad de Río Tercero. Ya se ha alquilado una casa, está en obras para poder prontamente incorporar el quirófano y los profesionales, los veterinarios que van a estar allí realizando estas castraciones. Y saliendo un poco del tema arbolado, pero yendo en la misma área, por ahí de Diego, en zoonosis, ya hemos alquilado una casa, esto como dato también para ustedes, para los periodistas, para hacer las castraciones de donde van a estar contratados los veterinarios para llevar adelante las castraciones. En esa casa se va a montar el quirófano para poder reducir la cantidad de perros en la calle que tenemos en la ciudad, pero bueno, ya es un avance. Estamos ahora en obra dentro de esa casa porque tenemos que obviamente adaptarla a los requerimientos que va a tener, pero me parece importante también de decirlo, teniendo en cuenta que estamos hablando de todas cuestiones que hacen a la vida cotidiana, a la naturaleza, a la vida pública y a la convivencia entre todos los ciudadanos de Río Tercero. A Córdoba la construimos todos los días. En Río Tercero, el vicegobernador Manuel Calvo inspeccionó las obras que la provincia ejecuta en esa ciudad. Recorrió el trabajo sobre la costanera del río Talamuchita, un proyecto integral que mejorará las márgenes del río y desarrollará nuevos sectores para disfrutar el balneario. Además, supervisó la construcción de la nueva escuela PROA, que brindará una sólida formación tecnológica a sus alumnos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Thank you.
Por la mañana de hoy se hizo presente en Villas Casubi el gobernador Juan Schiaretti, el ministro Fabián López también estuvo y todos los intendentes de esa zona, porque se llevó adelante un acto muy importante que fue la conexión de una empresa manicera a la red troncal de gas de la provincia de Córdoba. Y es así que con esta acción se suman 600 empresas en esta gestión del gobernador Juan Schiaretti que se pasan al gas envasado, al gas natural, y cómo esto cambia la realidad también empresarial, cambia las posibilidades de inversión, de crecimiento, y por eso nosotros estuvimos allí. En primer lugar, compartimos con ustedes el discurso del gobernador. Muestra claramente cuál es el espíritu emprendedor que tenemos los cordobeses. Y muestra, en este caso, que la empresa 600 sea aquí, muestra la potencia que tiene el complejo Manice. Porque el clúster manicero, además de ser una economía regional de Córdoba, nos pone a los cordobeses como los principales, yo diría casi con exclusividad, los productores de maní de nuestra Argentina. Maní que además de consumo interno va a la exportación, trayendo las divisas que tanto precisamos en nuestra parte. Por eso nosotros apoyamos siempre la producción. Apoyamos el trabajo, porque creemos que siempre, siempre es mejor subsidiar el empleo que subsidiar el desempleo. Y creemos también de que lo que hace que nuestra Córdoba vaya progresando y lo que va a hacer que nuestra Argentina supere las crisis y pueda progresar es precisamente el triunfo de la cultura del empleo, de la cultura, del trabajo, de la cultura, de la producción. Como decía recién el gerente de la firma, todos los días hay que levantarse a las 7 de la mañana para venir a trabajar. Y eso rige para nuestros emprendedores y para sus empleados. Y nosotros en Córdoba expresamos eso, expresamos la producción, el trabajo, expresamos lo que se levanta todos los días para ir a ganarse el pan y lograr dignidad en las vidas de su familia. Y esto expresa el haber hecho los gasoductos troncales. Los gasoductos troncales, que fue un esfuerzo que hicimos los cordobeses, va permitiendo lo de hoy, que ya haya 600 empresas que se hayan conectado, va permitiendo también que las empresas puedan soñar con avanzar en el proceso de agregarle valor a las materias primas, que es muy importante. Además de soñar con eso, la inversión que han hecho para poder tener gas natural, que les permite también sacarse Jesús en la boca, me comentaba el gerente, de ver que tuvieran el gas en el Zeppelin, porque si pasan 48 horas sin poder secar el producto, tienen severas dificultades cuando llega el maní a la planta. Además de solucionar eso, porque el gas está permanentemente, el gas natural está permanentemente y no dependemos de que llegue un camión con el Zeppelin, es más barato. Fíjense que la inversión se paga en menos de 2 años. Y esto sucede con todas las empresas que se han conectado al gas natural. Se han invertido por parte de las empresas, en muchos casos con asistencia del Banco Provincia de Córdoba, como es el caso de la empresa COS, donde el Banco de Córdoba ha apoyado una empresa nuestra como corresponde, más de 3.100 millones de pesos en estos años. Y la verdad que por año las empresas se ahorran más de 2.000 millones de pesos. Quiere decir que todo lo que invirtieron lo recuperan en un año y medio aproximadamente, recuperan la inversión hecha. Fíjense lo importante que es para ahorrar recursos el gas natural en las empresas. Es seguridad para producir más, para soñar con agregarle más valor, son puestos de trabajo que se generan y es también ahorro para los cordobeses y para los empresarios cordobeses. Por eso está cumpliendo el rol de que pueda haber no solo numerosas empresas que se conecten, sino que surjan más parques industriales en Córdoba. Teníamos a inicio del 2019
9 parques industriales homologados. Ya van 44 con el que homologamos ayer en Villa General Belgrano. Fíjense lo que ha significado los gasoductos troncales para los cordobeses. Y esto es un motivo de enorme satisfacción y es algo que nos empuja a seguir cultivando la producción, el trabajo, la cultura del esfuerzo. Y el gas natural también sirve para las viviendas, para las familias. Los que nacimos en familias que no tenían gas natural, en barrios que no contaban con gas natural, sabemos bien lo que era no tener el gas natural, tener el gas en garrafa o en tubo, como era en mi casa. Que uno se acuerda, se cortaba seguramente muchas veces, pero uno se acuerda siempre cuando se acababa el tubo de gas en invierno cuando algún miembro de la familia se estaba bañando. Que pegaba el grito, el agua está fría, se apagó el calefón, anda, cambia el tubo, gritaba otro. Esa correría. Con el gas natural eso no pasa. Y además, el gas natural significa un ahorro fenomenal para la familia, porque significa de que hoy está costando casi la cuarta parte de lo que sale el gas en garrafa o en tubo. Y por lo tanto las familias lo pueden pagar a la conexión al gas natural porque en la provincia, junto a los intendentes, tenemos un programa de financiamiento de las redes y el Banco de Córdoba le financia la conexión individual, que son financiamiento de 4 años de plazo. Entonces la familia, cuando comienzan a pagar ese crédito, que es cuando se conecta, con lo que se ahorran de no usar más gas en garrafas o en tubo, pagan el crédito y todavía le sobran unos pesos. Por eso también es clave el gas natural, por un salto en la calidad de vida de la familia y por el ahorro que le origina a las familias en nuestra Córdoba. Y yo me alegro que acá en Villa Casubi estamos haciendo la red de gas natural que ya está prácticamente terminada, está en un 99% y si la memoria no me es infiel, creo que son 300 familias de la localidad que se van a beneficiar con el gas natural. Conversamos con el ministro de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, el señor Fabián López, sobre otros aspectos, además de lo que sucedía hoy en Villas Casubi. Y también compartimos esta nota con los dueños de esta empresa, con los dueños de COS. Una empresa que ha dado importancia justamente a una inversión estratégica que se ha hecho en la provincia, como son los 3.000 kilómetros de gasoductos troncales, una inversión de cerca de 1.000 millones de dólares que hicimos todos los cordobeses, 3.000 kilómetros que ejecutamos en 2 años y medio, llevándole gas a cerca del 98% de todas las localidades de la provincia de Córdoba, llevándole beneficio de calidad de vida a la gente, como bien lo dijo el señor gobernador, a través de redes como la que se está terminando aquí en Villas Casubi, pero también llevando junto con el gas natural la posibilidad de que industrias hagan inversiones como esta, crezcan, tengan mayor confiabilidad en la producción de todos sus insumos. Acá el que esta empresa haya podido conectarse al gas natural, lo explicaba el propio gerente, tiene beneficios importantísimos desde el punto de vista de la economía de la producción y desde el punto de vista de la logística y de la propia garantía de la calidad del producto, ¿no es cierto? Así que bueno, es una inversión importante que ha hecho esta empresa, una inversión importante de una de las industrias regionales también más significativas que tiene nuestra provincia. Ustedes saben que Córdoba es la provincia manicera por excelencia en Argentina, la principal exportadora, en momento en que justamente todos estamos al tanto de la crisis de divisas que tenemos y la necesidad de exportar. Esta empresa está exportando cerca del 50% de todo lo que produce, trayendo dólares al país, trayendo esos dólares que tanto necesitamos para seguir creciendo, para el desarrollo de otras industrias que requieren de importación de productos e insumos que vengan de afuera. Así que la verdad, un día de regocijo, un día muy importante y nada más ni nada menos que la empresa número 600. Son 600 empresas y ¿cuántas más se busca apoyar y acompañar en este proyecto? La verdad que honestamente ha excedido el objetivo que teníamos al principio. En abril del año 2019, cuando lanzamos el programa Conectar Gas Empresa, que justamente buscaba generar un espacio de trabajo conjunto entre los industriales, el gobierno de la provincia, el Banco de Córdoba y la empresa Ecogas, para poder acelerar
todos los trámites de conexión, que ustedes saben que muchas veces no son sencillos, requieren muchos papeles, muchas aprobaciones, a veces intervención del Enargas. Bueno, en definitiva, armar un espacio de trabajo, apuntamos, yo recuerdo en aquel momento 390 empresas. Fíjense, pensamos que se podían conectar 390 empresas y hoy ya llevamos 600, con una importante conexión de empresas de distintos rubros, no solo de empresas vinculadas a la industria agroalimenticia como esta, sino también muchas estaciones de GNC, 16 parques industriales conectados de gas natural, como dijo el señor gobernador, parques industriales que hoy la provincia ya tiene 44 homologados. Ayer habilitamos el parque industrial en Villa General Belgrano, el parque industrial número 44 también, con la llegada del gas natural. Y las empresas que se han ido conectando han sido, por ejemplo, 36 estaciones de GNC que se han conectado en todos estos años, llevando a que la provincia de Córdoba sea también, luego de la provincia de Buenos Aires, obviamente, la provincia de Argentina que más estaciones de servicio tiene en todo su territorio, habiendo pasado a la provincia de Hermana de Santa Fe. O sea, los gasoductos troncales han significado un despegue desde el punto de vista comercial, industrial, productivo, turístico, donde hoy se materializa justamente en asistir a la conexión número 600. Este año pensamos a llegar a conectar solamente este año 280 industrias. Vamos con la 188 de este año, nos faltan poco menos de 100 más, y con lo cual vamos a llegar seguro a 700 empresas conectadas a fin del 2022. Ariel, Diego, con esta obra inaugurada ya por el gobernador, y bueno, el orgullo también que el gobernador venga a la empresa de ustedes y lo que significa para ustedes esta obra. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad es un orgullo muy grande para nosotros, una empresa joven, con 24 años de vida, que arrancamos allá en el año 98, y bueno, siempre apostando al crecimiento, a la producción y al valor agregado. Esta obra nos va a permitir una ventana hacia muchas oportunidades. El hecho de tener gas natural, que es una de las materias primas que nosotros requerimos para producir. Así que bueno, muy contento y muchas gracias por la visita de ustedes también. Diego, ¿cuál es la realidad del Grupo COS hoy? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cómo es la producción también? La realidad, bueno, buenos días. Mira, la verdad que tenemos principalmente un excelente grupo de trabajo. Tenemos gente que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo y por suerte con un grado de compromiso y confianza muy grande. Y bueno, y esas son las principales herramientas que nos llevan a nosotros a formar lo que tenemos hoy. Así que principalmente, bueno, nosotros dos estamos muy agradecidos a la gente que nos acompaña día a día, poniéndole el hombro para que esto funcione y funcione de la mejor manera. Así que, bueno, estar inaugurando esto, la verdad que para nosotros la obra de gas fue un antes y un después. Como bien decía el gobernador, bueno, veníamos de trabajar por ahí con gas envasado, en otras circunstancias, eran otras comodidades, y hoy disponer de esto, la verdad que es una gran herramienta para poder desarrollarnos. Así que muy, muy orgulloso de estar acá, de tener lo que tenemos y bueno, y de la gente que nos acompaña día a día en nuestro trabajo. Muy bien, Sole, con toda esta información ya nos despedimos de la edición de hoy de Local Noticias. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí, nena, es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado.